egoísmo, la mezquindad, la avaricia, el apego desmedido a los bienes materiales, cómo nos cuesta colaborar, cómo nos cuesta compadecernos, sensibilizarnos del dolor y la pobreza que hoy sufren muchos hermanos nuestros. Perdona, Señor, todos los atentados contra la vida. Perdona las guerras, los crímenes, los homicidios, los ataques terroristas. Perdona que no se respete la vida del niño por nacer en el vientre materno. Perdona, Señor, todos los atentados contra la vida. También por nuestra salvación, por nuestra liberación, por el perdón de nuestros pecados. La muerte de Cristo en la cruz tiene que ver con cada uno de nosotros. Al contemplarlo crucificado en esta bendita cruz de Mailín, reconocemos su amor por cada uno de nosotros. Él entregó la vida por mí. Él entregó la vida por cada uno de ustedes. Con el mismo Pablo decimos, me amó y se entregó por mí. Por eso esta sangre que purifica, esta sangre que redime, esta sangre que libera, es la que le vamos a pedir al Señor ahora una vez más, para que nos libere y nos purifique de todos nuestros pecados. Arrepentidos de nuestras faltas, con el canto y la oración entonces, reconocemos con humildad todos nuestros pecados y le pedimos de corazón al Señor perdón. Tú conoces la dureza de mi sentir y la terquedad. Transfórmame, 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 desciende Santo Espíritu sobre mí. Levanta tus manos y recibe sobre mí el Espíritu Santo. Sobre mí desciende Santo Espíritu sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Levanta tus manos y mire, sáname, 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 sáname. Santo Espíritu sobre mí, sobre mí, sobre mí. Desciende Santo Espíritu sobre mí. Libérame, libérame, libérame.
Yeah.